Hola, ¿qué tal, amigos de Boxeo de Knockout Informa? Estamos aquí con el señor promotor Samson Lekowicz. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta gran victoria que tuvo? Lo que pasó es que en la primera pelea con el título vacante fue una pelea muy justa, muy ajustada, en el cual fue dividida. Y yo dije, vamos a hacer la revancha inmediata, por la razón de que tiene que haber un gran campeón y que no en el futuro, entre 1, 2 o 3 años, siga la sombra de una pelea muy ajustada con un gran boxeador como lo fue Ronald Gabriel. So, ahora que le ganó los 12 asaltos y lamentablemente la esquina no paró la pelea porque recibió un castigo innecesario, él ha demostrado que es el gran campeón, el más joven de la historia, en las 168 libras, súper mediano, y por supuesto el campeón más joven de todo el mundo y de todas las organizaciones en este momento. ¿Cuántos años tiene Benavidez? Recién cumplió 21 años en diciembre. Sin lugar a dudas, sí es el campeón más joven que puede haber en esta división. No, es un gran futuro. En todo, ¿no?, el mundo, en todo el mundo no hay ningún campeón que tenga 21 años. Un gran futuro en este momento. Un gran futuro que presenta. Yo creo que sí, y está muy bien dirigido por su padre, por Alex Ariza, que lo tiene muy cuidado. Y bueno, esperemos que tengamos campeón para rato y viva México porque es mexicano. En este segundo encuentro con Gabriel, ahora sí, de principio a fin se vio la claridad que Benavidez demostró encima para ganar por decisión, ¿no? Sí, el problema que en la vuelta pasada, ellos los dos tenían diferentes oponentes o retadores. Y se enteraron que iban a pelear uno con el otro 4 semanas antes del evento, de la fecha. Por eso es que ninguno de los dos estaban preparados para pelear con cada uno y mostrar su talento. Esta vuelta tuvieron prácticamente 3 meses para saber de qué iban a pelear. Y entonces se prepararon para uno y el otro. Y ahí apareció el talento de uno y apareció el talento del otro. Sin lugar a dudas, cuando ya los boxeadores se conocen, pues siempre dan buenos encuentros, ¿no? Por supuesto. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué nos puede comentar, que me den un poquito de tema? ¿Qué viene para su promotora de Samson? ¿A quiénes nuevos prospectos tiene? ¿Qué viene para ustedes? Bueno, tengo el boxeador, el campeón más joven de la historia. Y tengo el futuro campeón más alto de la historia en Sebastián Fundora, de madre mexicana, de padre cubano, y que mide 2 metros de altura en la categoría de la 147, que es super welter. ¿Cuándo podríamos ver a este gran boxeador que tiene aquí en la Ciudad de México? ¿Cuándo lo podríamos disfrutar? Pronto lo traeré acá también, como traje a David Benavidez, así que pronto tendrán a la torre de infierno que le pusimos, la torre infernal. Por último, ¿cuáles son las mejores características que tiene David Benavidez? Benavidez, su talento y su corazón. Pues, gracias. Señor Samson, muy amable y muchas gracias por sus palabras para Boxeo Knockout Informa.